Estamos en las finales de Rocampeonato Claro, aquí en el Parque Simón Bolívar. Me encuentro con Mario, de Doctor Crápula. Bueno, Mario, llegamos a la final de una propuesta nueva para los jóvenes. ¿Tú qué has visto? ¿Cómo has visto esa evolución? ¿Cómo has visto esa escena rockera que se presentó al Rocampeonato? Pues yo estoy muy sorprendido gratamente porque no pensé que existieran tantas bandas de rock en este país. Y creo que existen más de las 2.300 que se inscribieron, porque sé que hay más bandas, ¿no? Tengo amigos que tienen bandas que no se inscribieron y debieron haberlo hecho. Me parece brutal que una empresa privada le apueste al rock, y creo que los rockeros debemos como apropiarnos de estas cosas para que sigan sucediendo, ¿no? Asistir en masa, tocar. Bueno, nos hemos enterado que en esta final van a presentar un nuevo video que hace parte de su último álbum. Hablemos un poco de ese video, de cómo fue la producción y del tema como tal. Tenemos la fortuna de que el señor Christian Smith, que es un gran director colombiano pero que vive en Alemania hace muchos años, quisiera dirigir un video nuestro. Él nos pidió ir a uno de nuestros conciertos en la gira última que tuvimos en Europa, y él dijo: no hagan nada, yo me encargo de hacer el video, ustedes toquen. Y se hizo uno de los videos más bellos que tenemos ahora. Hoy lo vamos a lanzar aquí, ahí están las condiciones, va a haber 20.000 personas viendo el lanzamiento del video. Lo vamos a poner por streaming de una vez en redes. Ojalá se la gocen, es un gran video. La canción, hablemos un poco, que ustedes siempre hacen una invitación a la gente, a los seguidores de Doctor Crápula, siempre es un mensaje. Esa canción, ¿qué mensaje trae? Esa canción dice que el Doctor Crápula es el sonido de la gente y es el movimiento consciente. Que nosotros hacemos música es comunicando lo que la gente tiene en su corazón también, que nosotros somos parte de la gente, somos banda pero somos gente, ¿no? Y es una canción que abre nuestro último disco, que se llama Viva el Planeta, y la canción se llama Doctor Crápula Presente. Bueno, hagamos un pequeño balance de lo que fue ese 2012, ¿cómo fue, qué les dejó a Doctor Crápula todo ese año? Solo cosas buenas. Lo único que no es tan bueno es que ya casi no tocamos en este país, pues tocamos en las principales ciudades y algunos pueblos cercanos, pero ahora nuestra carrera está centrada pues en hacer giras en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en México. Ahora estamos programando gira para Japón, como que se nos agrandó el panorama, y ese es el balance lindo del 2012. El Rocampeonato es una cosa buena que le está pasando aquí a la escena, así que también es parte de ese 2012 de buen balance. Bueno, Mario, para terminar, déjale un saludo a toda la gente de Órbita Rock, a la escena rockera que nos acompaña, y nada, invítalos a ver el video y a estar pendiente de la vuelta de Doctor Crápula. A toda la gente de Órbita Rock, aquí un saludo grande de parte de Mario, de Doctor Crápula. Píllense el nuevo video de Doctor Crápula y sigan ahí conectados.